objetos que tenemos en nuestro hogar que parecen inofensivos son los principales precursores de contaminación. Lo mejor es optar por plantas que, además de decorar tu hogar, limpiarán el aire de tu casa. Una de ellas es el lazo de amor. Además de resistente, esta planta rica en follaje combate contaminantes como el benceno encontrado en el humo de los cigarrillos y el dióxido de carbono. Aloe vera contiene una infinidad de propiedades curativas. Además, ayuda a deshacerse de las toxinas del cigarrillo, plásticos, medicamentos, telas, cosméticos y detergentes que hay en el ambiente. Yerbera, esta hermosa planta conocida por mejorar el sueño, elimina con sus llamativos colores el dióxido de carbono, aumentando el oxígeno en el aire durante la noche. Rabo de tigre, esta planta es útil para eliminar las toxinas del petróleo, gasolina, cigarrillos, plásticos y cosméticos. Potus, esta planta tiene la ventaja de ser resistente y de cuidados mínimos. Es muy efectiva para eliminar los dañinos efectos del monóxido de carbono, que también se encuentra en la gasolina, carbón, petróleo, tabaco o madera. Ficus benjamina no solo convierte el CO2 en oxígeno, sino que también absorbe toxinas que suelta el plástico y los detergentes. Azalea, además de darle color y decoración a tu hogar, la azalea es perfecta para potenciar el oxígeno puro en el interior de tu casa. Y finalmente, la hiedra inglesa reduce los compuestos orgánicos volátiles perjudiciales para la salud. Esta planta prefiere el frío y la humedad, por lo que es ideal para interiores. Ahora ya sabes que cuidar el medio ambiente y tu salud es tan fácil como tener una o algunas de estas plantas en tu hogar.